Bueno, vamos a arrancar con esto. No sé si se escucha. Voy a asumir que sí. Me compré unos dinosaurios de juguete. Este es el blister de la caja. Y me dio lástima. Yo la quería guardar. Se me terminó rompiendo toda. Porque, bueno, obviamente esto no estaba pensado para conservarse. Y dije, bueno, vamos a aprovecharla para algo. Así que tengo estas imágenes muy bonitas de dinosaurios que vienen en la caja, que están muy photoshopeadas, se puede llegar a ver. Voy a ver si puedo cortarlas y armar esto de nuevo con otro con otra composición, con otro formato en esta caja, perdón, este cartón, ¿no? Que está todo manchado de aceite de pizza, porque precisamente es una caja de una pizza que me comí una vez que estaba muy buena. Le hacemos publicidad, se llama La Italiana, pero ahora más que la pizza me interesa el cartón que tiene. Así que vamos a agarrar, y lo que estoy buscando primero que nada sería encontrar como un tamaño correcto, porque esto lo voy a tener que cortar y poner acá. Este cartón me parece muy grande y no quiero que tenga este tamaño general, sino que sea algo un poco más pequeño, capaz que 20-30% menos, y que me quede como una, más como una tarjeta, ¿no? Que pueda poner en la pared, porque no quiero que tenga mucho peso, y aparte a mí me gustan los cuadritos comprimidos. Como no estoy muy seguro de eso, lo que vamos a hacer, no, ni lo pensé tampoco, no sé cómo la voy a armar, lo voy a ir viendo a medida que hacemos. Este pedazo de plástico no lo vamos a usar, lo vamos a dejar acá atrás de la cámara para que no se vea. Y vamos a agarrar y yo empezaría cortando, sí, porque habría que cortar esto y ver el tamaño de las piezas después y en base a eso. Así que voy a ir cortando lo que ya sé que quiero remover. Ya remover no, que quiero separar para trabajar. Esto es, viene el blister acá, ¿no? Y el blister de plástico que mantiene los dinosaurios juntos. Estaba no pegado, sino que estaba adherido con lo que parece una máquina de calor o algo. Ahí se ve, con una, no sé, con una máquina que no termino de conocer. Así que bueno, vamos al momento de despegarlo. En realidad no se despega, arranca los pedazos. Lo primero que quiero es esta parte que dice Dinosaur, dinosaurio en español. Y vamos a sacarla. Toda esta parte que dice New Series me parece que no, así que vamos con esto, vamos a ver si esta es la herramienta correcta. Sí, parece que sí. Ahí está, no sé si se llega a ver, ¿no? Está nublando la imagen. Ahí me parece que ahí se mantiene. Y vamos a cortar por acá. Ahora lo da parte. Yo sé que a la gente no le divierte mucho cortar cosas. A mí, conmigo tiene un efecto desestresante cortar cosas con trincheta. Pero no sé si la gente al verlo le pasa lo mismo. No creo, ¿no? Pero vamos ahí, despacito. El ala. Vamos a ir acá. Última, si me equivoco no es tan terrible, porque al momento de pegarlo, no me equivoqué mucho, al momento de pegarlo se va a ver el, no se va a ver tanto, uno va corrigiendo esto. Podría sacarlo con una tijera y no hacerme tanto drama, pero no sé. Ah, debería abrir mi transmisión, ¿no? A ver. Pero ahí está, sí. Bueno, evidentemente no hay nadie que me esté viendo ahora, así que eso es bueno. No, es malo, pero quiero decir, no me voy a distraer mirando si alguien abre. Y aparte va a quedar una semana acá, porque me enteré que
Twitch te borra las cosas en una semana. Y si alguien ve esto y dice, ¿por qué carajo está hablando tanto? Si total no hay nadie que lo escuche, es en realidad porque esto después lo voy a subir a YouTube. Y ahí capaz que si una o dos personas lo ven, entonces tiene más o menos sentido que hable. Igual esto no es que le estoy hablando a la gente. Yo por lo general, cuando estoy haciendo algo, hablo conmigo mismo, pero no hablo en voz alta. Entonces, no como un demente, como estoy haciendo ahora. Entonces, solamente pensar en voz alta. Ahí, vamos a cortar todo este pedazo, no lo vamos a usar. Ahí, y acá cortamos. Está perfecto. Lo que me molesta de esta cámara es que se ve que se desencuadra. A ver, no me gusta que acá se vea el teclado. Vamos a ver si lo podemos corregir un poco más para allá. Ahí, ¿no? Aprovechemos un poco más. Ahí creo que se aprecia mejor y mis manos no tapan. Esto vamos a cortar acá. Así. Esto así. Y acá vamos a hacer esta curva con mucho cuidado. No sé si ustedes lo pueden escuchar, pero hay golpes afuera de mi casa. ¿Ves? Son martillos, así que no creo que sea otra persona que esté haciendo collage. Yo debería tener música que sea tipo, ¿cómo se llama? BGM, no, esto, música sin licencia, ¿cómo sería así? Debería tener música sin licencia, capaz que si la pongo ahora, callo este stream, a ver, ¿y cómo se busca esto? Acá, música sin copyright. A ver si me gusta esto. No, y si está bajo el sonido, no. Bueno, necesito al menos 2 horas de música sin copyright. Porque planeo estar un rato largo en esto. Música para videos sin copyright. Música de. Hotbeat. Funks, 21 minutos, no me sirve. Pero algo largo. Emotional. Fue, probemos el primero, total. Esto es matapitos, mal. No, un poco más entretenido. No uses música sin copiar, no, pero yo quiero tener algo de fondo para escuchar, algo que nadie me rete, a ver. Bancos de música sin copyright. Vamos, chicos, algo. 2 horas de música copyright free. Música sin copyright para YouTube 2023. Video directo para jugar. Recopilación 2 horas. Esto es lo que necesito. Este tiene onda. Sí, qué capo. Bueno, listo. Ahora sí. Y vamos a poner acá el Twitch para poder ver. ¿Se detuvo mi transmisión? ¿Qué pasó ahí? Y encima se escucha mi voz. Qué bronca. Ahí está. Hubo retorno todo este tiempo, entonces. Ni me di cuenta.
Ahí está. Vamos a ponernos acá, así lo ven. Tengo la luz aparte. La luz es nueva, no estoy acostumbrado a usarla. Por lo general yo trabajo en la oscuridad. Ahí está. Y vamos a sacar este pedacito también. Esto por la duda no lo vamos a tirar. Vamos a apartarlo, a ver si tengo algo donde dejarlo. Ah, tengo esta cajita. Vamos a tirar estas piezas chiquitas acá, capaz que se las terminemos usando para algo. Y la vamos a poner acá atrás. No hago un collage desde hace años. A ver, ahí está, listo. Bueno, tenemos esta pieza. Después habría que corregir esto, pero lo hago después. Dinosaur. Parte se rompió toda, pero podría cortar así. A ver, probemos. Esto vamos a poner, golpe todo acá. Ahí, si no se me escapa. Una mesa, esto no es una mesa de trabajo, en realidad es la parte del frente de mi PC. Acá sí va a estar mi trinchita, mi regla. Quería en un cuadrate. Ahí. Vamos a cortar así por ahora. La otra piecita. Lo vamos a poner acá. Tendría que sacar ahora este este tiranosaurio que está acá. Y esta pata del otro dinosaurio, no me acuerdo qué es. Creo que es un... No, es otro tiranosaurio. Este me parece que es el tiranosaurio de King Kong. No me acuerdo. ¡Ay! Me la mandé. Qué lindo va a ser cuando resulte que esta música en realidad sí tenía copyright y me bajen los videos. Yo no sé si se puede. A ver, vamos a hacer la prueba si se está escuchando correctamente. Porque en realidad esto es diegético, es lo que yo estoy escuchando. A ver, vamos a bajar el volumen acá. Rápido. Hola, hola. No, voy a... ojalá funcione. Si no, bueno, le saco el audio al video y ya está. Vamos a ver un poquito más.
Claro, no, yo lo que tendría que tener es auriculares y fijarme con eso si la música se escucha, si me escucho bien yo. Es más, lo voy a hacer ahora, así aprendo. ¿Dónde están los auriculares? La entrada, ¿verdad? Si alguien se entera cómo es, me lo explica. Hacen, porque yo los veo con auriculares, pero se escucha la música, pero también se escucha lo que hacen. Pero eso es por el micrófono, entonces el micrófono es lo que capta el audio. Y la música que ellos reproducen, la reproducen entonces desde la PC y la escuchan con los auriculares. Sí, tendría que haber pensado esto antes. No sé por qué corto tan para mi lado. Voy a ser más cuidadoso. Señor dinosaurio, si se quiere salir, por favor, de acá. Si la cámara estuviese más arriba, se vería mejor. ¿Y qué pasa si hago así? A ver. Esto cambia un poco las cosas. A ver, vamos a probar. Yo tendría que... No me conviene que esté tan alto. Convenía más acá abajo. Tiré todo. Para acá entonces, así. Ahí era donde estábamos. Más o menos. Este fue el dinosaurio que se me cayó hoy. Recién quise. Está lleno de polvito porque no los limpio.
cuadre no quiere funcionar. Ahí detrás. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, vamos a dejarlo donde estaba. Lejos de este peligro. Ahí creo que está bien. La basura. Vamos a sacar el último pedacito de acá. La música está buenísimo. Ahí, está todo roto, no sé si se llega a ver, acá de atrás se aprecia mejor. Y vamos a cortar este lado. Me parece que voy a hacer, que voy a sacarle toda esta parte dañada, que como que ya está. Y me parece que voy a cortar esta zona así, truc, y mover esta parte acá, al medio, entonces voy a tener como más comprimido. Y esto lo ponemos así. Buscamos un espacio para cubrir. Pero bueno, ahora lo vemos. Vamos a cortar lo que ya sabemos que vamos a cortar. Que va a ser. Ah, no. Vamos a empezar pegando esto. Porque esta piecita de plástico. Y la verdad dije. Va, ¿para qué la vamos a sacar? Vamos a ponérsela. Total, si no queda bien. Tiene mucho plástico alrededor, así que vamos a reducir un poco el sobrante. Qué difícil que está. Mala idea esto que es verde, sobre verde, porque me hace verlo menos. Alérgico al trabajo. Ahí, listo. Adhesivo en barra. Ahí, un poco, y tenía que poner un poco acá también por las dudas. Y a ver si le pones en la zona que va y no al costado. Ahí, más o menos está. No está perfecto, pero bueno. Perfección es un estado de la mente. Bien, y ahora tenemos que sacar. Tenemos esta parte del dinosaurio acá. Acá faltaría el pedazo del plástico que está allá. Después lo vemos. Ahora voy a sacar esto ahora. Que no termino de entender cómo va. Esto va así. Y esto es parte del dinosaurio. Entonces está bien.
difícil de cortar con esto, no sé qué pasa. La cuchilla no pasa con la prolijidad. ¿Estará desafilado o no? Esto pasa por acá. Encima lo veo de cerca y voy viendo cómo lo armaron en Photoshop, cómo fueron borrando cosas con un poco de opacidad como para disimularla. Acá la pata se funde con lo que sería la lava. Ahí. Ahí, este acá. Ay. No. Se va a romper. También porque si no se... Ahí, eso, ahí está. Ahí, y ese dinosaurio tendría otro pedazo que es intermedio, que estaría en alguna parte de esta cinta. Acá está, es esta. Esto es plástico, ¿no? Tiene un papel pegado. Qué lindo va a ser cuando me corte un dedo por no prestar atención. ¡Oh! ¡Qué peligro! Esto es un bisturí. Un escalpelo también llamado. A ver si puedo remover esto con extremo cuidado. No, me parece que voy a tener que hacer una cochinada. A ver si puedo con esto así. Con la tijera removemos el exceso. Con la trincheta termino de modelar. Me pregunto igual, yo no tengo plancha, pero me pregunto si con una plancha lo podría pasar en el plástico o sería para peor. Entiendo que igual es medio inconveniente planchar el plástico porque tiene
Esto que estoy haciendo es peligroso. No debe tener que estar haciendo. A ver si lo puedo apoyar ahí. Ahora sí. Está bien, ¿no? El diseñador chino que hizo esto, lo último que se imaginó es que yo iba a venir y hacer un collage en otro lado del mundo. Digo diseñador chino porque el producto es de China, ¿no? Así que asumo que también es su diseñador. Ahí. Ahí está. Oh. A ver cómo quedó. Sería esta pieza acá abajo, así, plup. Conecta cual rompecabezas. Y la última pieza son tres materiales diferentes acá arriba. A ver, ahí más o menos. Ahí, muy bien. Muy bien, bueno, listo. No, listo no, mentira. Esto sigue, pero... esta parte... esto yo creo que le voy a poner... no, son tres cosas diferentes. Le voy a poner un papel... blanco, normal. Pegarlo todo ahí arriba para unirlo. Y después pegar todo entero sobre la... el soporte que va a ser una pieza de cartón. Y acá, mira. Vamos a sacar este, que es el que veo más complicado. Este, que nos, creo que es otro tiranosaurio. Ahí. A veces la razón que me cuesta cortar... porque del otro lado está este resto de cartón, ni siquiera es cartón, cartón. Y vamos a hacer más desprolijo para cortar lo como vamos. Ahí. Así, siguiendo la onda del dinosaurio. ¡Ah! ¿Y qué? A ver si lo puedo arreglar. Anda, Discord, que me hace ese ruido constante. ¿De dónde sale ese sonido insoportable? No, si deja de... si deja de sonar ahora era porque era Discord. Si vamos bien, sí, perfecto. Está perfecto. Acá, este pedacito ya está. Mismo, vamos a correr esto. Y ahora vamos a cortar.
Esto es dubstep, hace 4 millones de años que no escucho. Yo pensaba que había pasado de moda. Acá este el pedazo había cortado más o menos, ahora estoy siendo un poco más prolijo. Eso, ahí está, muy bonito. No, mentira, bastante choto me quedo, pero... A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. Un poco más. Eso, ahí está. Bueno, tenemos el otro pedazo de dinosaurio. Me queda una parte más, ¿no? Acá no, sería esta. Y había otra más. Es esta, ¿no? Acá. Estas dos, así. Caray, estas dos así. Y ahora el resto está en el coso de plástico. Voy a limpiar. Ah, me rompí. Bueno. Esto así. Este es el otro dinosaurio. Y tendríamos que fijarnos en la cinta de plástico. Si quedó el pedazo ese. Que es este que está... ¿Acá? No. No, y si no está acá, ¿dónde está entonces? ¿Está acá? No, esto fue lo que cortamos. ¿Está en la caja? ¿Está en la caja? ¿Qué hice la caja? Hasta la pata. No, pero a mí me falta la parte de la cinta. Que no sé qué la hice. Tiene que estar por acá. A ver si se cayó. Oh, Dios. Vamos a golpear todo, tirar todo, porque la verdad... ¿Es esta? No. Bueno, me perdí. Por claro, porque yo ya corté un pedazo. No me acuerdo que lo hice. O mientras vamos a sacar esta pata que ya sabemos que hay que sacarla. Y me parece que el resto de la caja va a la basura. Esto está bien ahí. Y ahora vamos a cortar acá. Pum, 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 pum. ¿Qué habré hecho ese pedazo que me falta?
Acá no está. Y cuando lo levanté no lo tenía. ¿Es esto? Lo encontré. Te hallé, pensaste que me ibas a escapar. Bueno, sigamos acá. Me gusta esto de ver el rompecabezas, el collage, más como un rompecabezas y primero definir las piezas y luego ver si se puede armar. En vez de ir sacando partes dependiendo de lo que necesitas para la composición. Amigo, cortate. Ahí está. Ay, acá había un pedazo del otro dinosaurio. Menos mal que lo vi. Ahí está. Estoy tapando, no solo les tapo a ustedes, me estoy tapando yo mismo con mi mano. Está la pieza que ves acá. Vamos a sacar esta piecita que es un dedo, una garra, no sé cómo llamarla. Sí, es un acá, la garra del tiranosaurio de arriba. Acabo de tener una idea superadora de lo que estaba pensando antes. Yo dije que lo iba a pegar todo en una caja de pizza. Pero me acabo de dar cuenta que puedo pegar algo acá atrás como para darle un pleno plano. Y pegar todo acá atrás, que esta superficie es bastante atractiva. Bueno, vamos a ver. Podría pegar todo acá al frente, total. Esta parte áspera no complica. Bueno, entonces saquemos un pedazo. Necesito que sea cuadrado. Ah, y acá atrás estaba la etiqueta de. A ver si se puede remover. No fue. Vamos a tener esto acá. Y vamos a usar esto. Así. Y cortar por acá. A ver si mi idea no es loca. Acá. Yo esto tendría que usar una escuadra. Pero. Ahí. Tiene que coincidir esa línea ahí. No sé si llega a ver. No sé. Tiene que coincidir esa línea ahí. Con este plano. Con esta línea recta ahí, y una vez que coincida, yo ya sé que esto es recto. Entonces vamos a hacer así. Uy. Bueno, más o menos, no creo que haya sido un ángulo de 90 grados, pero.
Cortate, amigo. Cortate, cartón. Y ahora que ya está esto, tenía que sacar este pedazo y sacar acá. Bien. Esto lo dejo acá, que no sé si se ve, no se ve. A ver, vamos a acomodar esta cámara un poco más. O nosotros donde vamos a acomodar, a ver. Ahí. Ahí está bien. Ahí está mejor, ¿no? Esto vamos a hacer acá. Y acá vamos a cortar esta parte que se ve bien rarita. Repito, yo tendría una escuadra y trazar esto con una línea en vez de hacer un corte, pero estoy vago y no tengo ganas de ir a buscarla. O no, o está acá al lado mío.